La vida suele dar duros golpes. En mi caso, más a menudo de lo que yo deseo. Solo quería un libro. ¿Vive aquí Mar Torres? Sí, es mi hija. A ver si me la puede recomendar usted y la colocamos ya. Está que no quiere dar palo al agua. ¿Palo? Le van a caer unos cuantos. ¿Dónde se encontraba usted entre junio de 1997 y mayo de 1999? De eso prefiero no hablar, solo quiero hablar de mi carrera como actriz. Conteste solo lo que se le pregunta. En el Digan lo que digan. El programa que hizo Zeppelin y también backstage para Televisión Española. Joaquín, ¿tienes los calcetines limpios en el segundo cajón de la cómoda y las... Es un post-it privado, perdón. ¡Que venga Starkey! Está bien. En el 2003, comienzo a trabajar en Aquí Tomate. La luna que yo pía, la luna que me dan. Que pa' esa es mi payo, a Villa más parne que tiene un surtán. Ole. Esta sabe latín. No, sé algo de alemán e inglés también. Could you give me a signature in somewhere over the rainbow? ¿Estás guapa? No estoy guapa. Sí. Mira qué granos. Está guapa. E incluso yo hablé de otro. Marlene es una tía estupenda, tiene dos par de razones para quedarse, para tirarse, para donde dé la gana, ya para está. Hacer lo que quiera. Oye. ¡Basta! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ole! El tamaño entonces importa. A mí sí. A mí me importa. ¿Y tu novio tan estupendo? ¡Qué cerda eres, Mari! ¿Pero qué haces, Starkey? Esta mujer ha sido el azote de la justicia en el sacapunta. Aquí hay un problema de nomenclatura, se os tiene que llamar paralíticos, incapacitados, minusválidos. No. Ese no es el problema. No puedes hacer ninguna gestión que cualquier persona normal puede hacer. ¿Qué es lo que no nos tienen? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos y le sobra? ¿Y cómo puedo yo entrar aquí? Sin ayuda, por favor. No hay rampa. No hay rampa. Tú espéranos aquí, Manu. Espere su turno. Pero claro, es que él su turno lo tiene que esperar desde allí, desde la calle. Pues, ¿qué podría hacer una persona así para acceder adentro de...? Pues saliros fuera y desde fuera preguntáis, porque aquí dentro se lo tenéis... Pero es que desde fuera no puedo preguntar a la gente de dentro, que sois vosotros. Que no se puede. En este banco no se quede el dinero de la peña. Ellos son los ángeles del infierno. Son capaces de hacer lo que sea por conseguir respeto. ¡Más potencia! ¡No, no! ¡Les contaré todo! Soy una mujer normal, una reportera nada más. Mejor de la televisión. Bueno, a que me desmayo. Quítame el velo, Darek. Sí, quiero. No, no puedes entrar, no puedes entrar. Y me colé y en tu fiesta me planté. Tras la esquina, espere el momento en que no me mire y meterme dentro. ¿Quién hueles, Enrique? Oye, la Queca siempre hace preguntas a nuestros invitados y hoy tiene una. ¿Vas a tener tantos hijos como tu papá? Yo creo que la Queca la usas como excusa para hacer las típicas preguntas. ¿Qué me estás llamando, loca? No. Ya me están diciendo que corte. No, tranquilo, no corte. Bueno, quedamos otro día y le damos a la pelota, ¿vale? Venga. Muchas gracias, Enrique. Eres un amor. Hola, bienvenidos un día más a Venga, llévame, el concurso con el que ganarás premios, además de demostrar cuánto conoces tu ciudad. Concursar es muy sencillo. Si te encuentro por la calle, te pregunto por un negocio en concreto y tú puedes llevarnos hasta allí, comenzará el juego y yo te diré, venga, llévame. Desde ese momento tendrás un bono de 20 euros que podrán ser 50 si me respondes correctamente a tres preguntas que te haré por el camino. Pero aquí no acaba el juego, todavía puedes ganar más premios. ¿Quieren tener más respuestas? La verdad, ¿quieren tener más respuestas? La teoría.